Confluencia de Radios, declarado de interés general por el Consejo Deliberante de Zapala. Somos libres de escuchar, copiar, pegar y reenviar. La noticia no tiene dueño. Por eso compartimos la información, recorriendo la provincia. Con una mínima de 10 grados centígrados y una máxima proyectada en 31 grados centígrados, día muy caluroso aquí en Zapala, amaneció ligeramente nublado y con perspectivas a la tardecita de tormentas aisladas aquí en nuestra localidad. Importante presentación del libro Malvinas, historias para no olvidar, del colega Pablo Montanaro. Será el lunes 5 de diciembre a las 7 de la tarde en la Biblioteca Popular El Orri. Esto es Elena de la Vega, 487 de nuestra localidad. El escritor, periodista Pablo Montanaro estará este lunes 5 de diciembre en la Biblioteca Popular El Orri de Zapala, presentando su último libro, Malvinas, historias para no olvidar. La obra contiene relatos, crónicas e historias de vida de excombatientes y veteranos de la Guerra de Malvinas, en su mayoría oriundos o residentes en la provincia de Neuquén. Por otra parte, de la Secretaría de Cultura se informa que dentro del marco del proyecto elaborado por el área de estético expresivo del CPEN 36, nombrado Murales en la Escuela, se realizó un mural en el patio interno con integrantes de Floppy y Banda Mural, con el motivo ecológico que corresponde a la orientación del establecimiento. Otra muestra más del arte muralista que ya ha hecho característico a la ciudad de Zapala, no solamente en el ámbito provincial, sino nacional y también, hay que decirlo, en encuentros que tuvieron que ver con el arte muralista a nivel internacional. Importante reconocimiento y tarea que desempeñan los jóvenes muralistas de nuestra localidad, en este caso Floppy y Banda Mural. Con una mínima de 10 grados centígrados, una máxima proyectada de 31 grados centígrados en el día de hoy, un Zapala muy caluroso desde el corazón de la provincia de Neuquén, desde los estudios de la 93.3 MHz, FM Sur Zapala, informó Daddy Rubio. En Vista Alegre se reunieron el Ejecutivo Municipal, el Consejo Deliberante y también representantes del Sindicato de Trabajadores Municipales Unidos para llegar a un acuerdo por el tema de recategorizaciones y pases a planta. También el pedido para que un acuerdo previo, en el cual los montos se tenían que incorporar al salario básico, no se había cumplido. Si bien fue firmada un acta, igual hoy el sindicato lo va a definir en asamblea si acepta o no este acuerdo, lo cual también dependería del análisis de un posible corte en la ruta provincial número 7. Recordemos que estuvieron bloqueando el acceso al edificio municipal de la calle Intendente Meschini, en tanto que concejales vistalegrinos van a viajar hacia lo que es la capital neuquina para presentar ante el gobierno provincial el pedido de que este monto salarial directamente ya pase a ser remunerativo y bonificable, y decíamos se incorpora un básico que actualmente alcanza los 35 mil pesos. La policía del Neuquén detuvo la marcha de un auto Volkswagen Bora de color celeste en el que se movilizaban dos jóvenes, uno de 17 años que lo conducía, oriundo de Centenario, y otro de 23, oriundo de Neuquén Capital. Vecinos de la segunda meseta habían referido que este vehículo había sido observado en el barrio del Alto y al parecer dos sujetos intentaban ingresar a los domicilios. Tras un rápido accionar policial fue que este auto se encontraba en las calles de Leguizamón, allí de la capital, cuando procedieron a detener, decíamos, la marcha, identificaron a los dos ocupantes y en el interior al parecer había un handy que es utilizado como inhibidor de alarma, por lo cual el vehículo fue secuestrado, estas dos personas las notificaron del inicio de una causa y luego quedaron en libertad. Hablamos en este caso de deportes, ya que en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, durante este sábado y domingo, se va a correr tanto la última fecha del TC Neuquino, el Turismo Neuquino también ve, y la monomarca Gol, con lo que va a ser la coronación, las finales el día domingo, y ya a partir de las 19 de ese día se va a realizar la fiesta coronación, según informaron desde la Federación Neuquina de Automovilismo. O a las 15, el equipo inclusivo de rugby de hockey está viajando a Mar del Plata para participar del primer encuentro nacional Mixed Ability Rugby y Hockey, en el cual van a participar también equipos de Mar del Plata, de la misma provincia de Buenos Aires y de Córdoba, según informaron los organizadores. Es el encuentro, el cierre de año, para todos los equipos inclusivos del país. Centenario va a jugar por el torneo federal amateur el día domingo a las 18 horas, el partido de vuelta. Recordemos que va a ser ante Cruz del Sur, la ida fue empate 1-1 y ahora el equipo de Roger Morales
Morales, justamente quien había sido técnico del equipo de Bariloche, va a intentar continuar clasificando en este torneo tan importante. Para Confluencia de Radios, informó Juan Ortuño, FM Red Social 97.9 y CentenarioDigital.com. Corte programado de energía para hoy, 2 de diciembre, para la zona de Butarranquil. El corte será entre las 2 de la tarde y las 4. Así lo informó el Ente Provincial de Energía de Neuquén, quienes necesitan realizar tareas de mantenimiento en esa zona. El corte afectará a la zona de Butarranquil, Ranquil Norte y Barrancas. Nueva terminal de ómnibus para la localidad de Las Ovejas. El intendente Vicente Godoy inició gestiones para que la localidad cuente con su propia terminal de ómnibus. El jefe comunal estuvo reunido con autoridades nacionales del Ministerio de Transporte de la Nación para dar inicio a la solicitud de incorporación al Plan Nacional de Terminales de Ómnibus. Godoy indicó que nuestra localidad reúne las condiciones para ingresar al mencionado plan, el cual cuenta con un prototipo diseñado para la Patagonia. Esta obra consiste en 300 metros cuadrados de construcción cubiertos y 100 metros descubiertos, 4 dársenas y todas las áreas de servicio. Nueva terminal de ómnibus para la localidad de Las Ovejas. Se construirán 2 nuevas hosterías aquí en el norte neuquino. Con el fin de consolidar la actividad turística en el norte neuquino, se construirán 2 nuevas hosterías, una en Nahueve y otra en Manzano Amargo. Así lo anunció el gobernador de la provincia, Omar Gutiérrez, durante el acto de Barbarco el pasado miércoles. Hace poco tiempo inauguramos en Los Miches la primera hostería hecha con materia prima que proviene de los bosques implantados por nuestros compañeros y construido con la mano de obra de la empresa estatal Corfone, destacó el mandatario y anticipó: ahora vamos a replicar este proceso en Nahueve y en Manzano Amargo. Sostuvo que es muy importante contar con este tipo de hostería para que los turistas puedan quedarse más días por estos hermosos destinos. El pronóstico del tiempo indica que para este viernes vamos a tener aquí en el norte neuquino una jornada totalmente despejada, donde se sentirá otra vez el calor. La temperatura mínima será de 12 grados y la máxima alcanzará los 32 grados centígrados. Desde la ciudad de Chosmalal, para Confluencia de Radios, informó Héctor Castro. El corte nuestro de cada día, calles La Rioja, está cortada entre Carlos H. Rodríguez y Belgrano. Sobre calle Roca, al 300, se instalaron decenas de carpas con manifestantes frente a la Casa de Gobierno que reclaman reunirse con autoridades provinciales. Se trata de la agrupación Barrios de Pie, que ayer no fueron recibidos y decidieron el acampe, que se realiza en reclamo de ayuda para los comedores y merenderos que funcionan en esta capital. Otra protesta, pero en el puente. Hoy, en el marco de una jornada nacional de lucha, organizaciones sociales se movilizan en el puente carretero Neuquén-Chipoleti. Son trabajadores de la economía popular que se movilizan desde el lado rionegrino para reclamar por el no pago del plan Potenciar Trabajo. Dictadura. Integrantes del equipo argentino de antropología forense se encuentran en Neuquén junto con profesionales del área de patrimonio cultural de la provincia en una chacra ubicada en el barrio Valentina Sur, que fue denunciada como un presunto lugar donde se realizaron enterramientos ilegales durante la última dictadura militar. En septiembre pasado, una persona se presentó ante el Juzgado Federal número 2 de Neuquén a cargo de Gustavo Villanueva sobre la ubicación de una supuesta fosa clandestina en un predio de la calle Senger al 1600, donde habrían sido enterradas víctimas del terrorismo de Estado. El lugar es una chacra próxima al Batallón de Ingenieros de Montaña 6, en cuyo predio, entre 1976 y el 79, funcionó el centro clandestino de detención La Escuelita, donde estuvieron secuestrados y fueron torturados más de un centenar de hombres y mujeres. Con una mínima de 16 grados, una máxima pronosticada en 35 grados, el cielo despejado, desde Positiva 89.1, la radio exclusiva de los derechos del Mundial, donde mañana sábado podrás escuchar
el partido de Argentina en la próxima fase, informó Alejandro Bolizzo. Lo que pasa en cada lugar, la información desde cada punto, el territorio unido por una señal, confluencia de radios, todas las radios, una sola voz.